Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver LeapMotion en funcionamiento. Por lo poco que he podido probar, pues os cuento cosas buenas y cosas no tan buenas. Lo bueno que tiene, que es tremendamente rápido, la latencia es muy baja y responde perfectamente a los movimientos de las manos. Tenemos posicionamiento absoluto para las manos y funciona, yo creo que muy bien. Lo malo, que de momento parece que tiene algunos problemas en reconocer ciertos movimientos al utilizar las dos manos a la vez. Vamos a ver en el vídeo que en ocasiones desaparece algún dedo, desaparece una mano. Yo creo que es cosa de software y que lo podrán solucionar en futuras versiones. Vamos a darle el beneficio de la duda. De cara a la realidad virtual, pues tiene utilidades en su forma actual algo limitadas. Es una pequeña pastilla que está encima de la mesa, por lo tanto no se mueve con nosotros, no está integrada en el Oculus Rift. Entonces, en un entorno de simulación, por ejemplo una cabina virtual de un coche, pues podríamos ver las manos del piloto agarrando el volante, la palanca de cambios. En un simulador de naves, por ejemplo Star Citizen, que ya Chris Roberts comentó su interés en utilizar LeapMotion, veremos si al final llega a buen puerto o no. En otro tipo de entornos, en el que por ejemplo nos encontremos de pie, utilizando un andador, un arma en nuestras manos, pues LeapMotion tendría que estar integrado en el Oculus Rift. Ya veremos si hay gente que se anima a hacer algún tipo de software que sea compatible, igual que se ha hecho con el Razer Hydra, que se puede enganchar en el Oculus. De momento, tal y como está, pues ya os digo que las aplicaciones son algo limitadas. No he visto todavía apenas nada del software que trae. Se supone que puedes manejar el PC o el Mac en plan Minority Report, manejando el escritorio con las manos. De todo eso no he visto nada. De momento me he centrado en ver lo que sería el reconocimiento de manos, que es lo que más nos interesa de cara a la realidad virtual. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver el funcionamiento básico de LeapMotion. En esta pantalla, para comenzar, simplemente pasamos la mano por encima del dispositivo, así. Y podemos ver una figura que se ve afectada por el movimiento de nuestra mano. ¿Veis cómo reconoce los giros hacia un lado y hacia otro? El movimiento de la mano, y aunque no se aprecie muy bien, también la distancia, la altura. Podemos utilizar una mano o las dos manos. Reconoce las dos igualmente. Fijaos cómo podemos girar. Reconoce, responde muy rápido. Pero vamos a pasar a otro test más interesante que este. Este es más de lo mismo, solo que se ve representado en 3D. Si os fijáis, es muy parecido al otro. Funciona igual. Así que nos lo saltamos también. Y en este test vamos a ver una representación virtual de nuestras manos. Lo ponemos en marcha igual que el anterior. Y fijaos ahora cómo aparece la mano con los 5 dedos. Cómo se muestran las articulaciones. Cómo se ven cuando muevo los dedos. Vemos que el pulgar aparece y desaparece de vez en cuando. Supongo que todavía no está muy, muy pulido. Pero responde muy rápido la distancia, la inclinación de la mano, la recoge perfectamente y por supuesto puedo usar las dos manos también. Aunque todavía está un poquito beta por lo que vemos, la mano izquierda parece que le cuesta, no lo dibuja todo lo bien que debería. Pero desde luego el dispositivo es muy preciso y creo que para la función que le queremos dar en realidad virtual, que es representar nuestras manos, poder ver parte de nuestro cuerpo, pues sirve perfectamente. Yo desde luego no esperaba que funcionase tan bien, sobre todo tan rápido y tan preciso, porque reconoce los movimientos con mucha precisión. Vamos a ver la última aplicación que trae de demo, que nos permite pintar en pantalla con el dedo en el aire. Y aquí tenemos una pizarra virtual. Utilizamos un solo dedo, lo acercamos a la pantalla y fijaos con qué rapidez responde. Si lo alejo un poco, se transforma en un círculo. Digamos que hace el efecto de levantar el lápiz y al acercarlo más podemos seguir pintando. También funciona con las dos manos igualmente. Las dos a la vez. Aquí yo creo que en esta demo es donde más se aprecia la velocidad a la que responde. En fin, yo creo que es un dispositivo muy interesante
y que nos puede dar mucho juego en combinación con el Oculus Rift.